La comida ecuatoriana es una mezcla de sabores y texturas de distintas partes del mundo, siendo la cocina inca, española y china las que más incidencia han tenido en ella. Tenemos una cocina propia, tenemos una cocina autóctona y tenemos una cocina llena de sabores, lleno de texturas que lógicamente estamos tratando de exportar al mundo. El chef ecuatoriano Pablo Zambrano del Hotel Hilton de Quito estuvo en Bogotá en el restaurante La Ventana, compartiendo lo mejor de esta gastronomía, no solo con su sazón, sino también con su libro 111 platos populares, en donde se destacan preparaciones de los platos típicos del Ecuador. Es un proyecto que se hizo en base a los platos más tradicionales. Es una recopilación de platos de la costa, de la sierra, del oriente y de la parte insular, es decir, de Galápagos. Una gran variedad de sopas, por ejemplo, el sancocho, el locro de papas, por ejemplo, la quinoa, la sopa de quinoa. Nosotros tenemos la fritada, tenemos la guatita. La repostería ecuatoriana resalta la exquisitez de su cacao, denominado la pepa de oro, que a diferencia de otros tiene una cantidad de grasa que le proporciona una consistencia más cremosa y brillante. Sin duda, Ecuador posee gran variedad de platos tradicionales. Uno de ellos es el ceviche. Por eso no nos podemos ir sin aprender a prepararlo. Nosotros vamos a hacer en este día la preparación del ceviche de langostino, cuyos ingredientes son el langostino cocinado, tenemos el jugo de ceviche en base de jugo de naranja, jugo de limón y tomate, la cebolla curtida, curtida con aceite, el maíz tostado y una variación de las ubillas cuando se hace un ceviche de ubillas. Vamos a echar el jugo de ceviche al langostino de arriba hacia abajo, ustedes pueden ver el cilantro. Utilizamos la cebolla curtida, utilizamos el plátano verde que es uno de los acompañamientos, el cilantro natural y perejil frito. Una de las principales guarniciones que nosotros tenemos es el maíz tostado y con esto tenemos una receta muy rica, sencilla de hacer, muy sustanciosa y muy representativa de Ecuador.